La gesta restauradora, podríamos decir que fue también independentista, que fue también una gesta revolucionaria. Por eso nos debe servir de ejemplo en el paso de los años. De ahí que hoy, después de tantas vicisitudes que ha tenido Puerto Plata, nos hemos ocupado también, ya no en la guerra, sino en restaurar, en hacer revoluciones en cuanto se refiere a la ejecutoria de un gobierno para que una nación florezca, como la quiso Gregorio Luperón. Así nosotros hemos encontrado en estos momentos que tuvimos en el pasado grandes problemas, problemas que hemos tenido que restaurar en muchas ocasiones, pero también hemos tenido que hacer revoluciones en ella, como fue realmente la educación, donde el espíritu de un presidente se ha manifestado para lograr realmente que este pueblo también se libere de manera independiente. Independiente porque, como decía el profesor Juan Bosch, solamente la independencia de un pueblo se logra cuando un pueblo se educa. De modo que esa contribución de Gregorio Luperón a través de los años ha sido inmensa, ha sido grande, ha sido un ejemplo. Hemos tenido que hacer realmente reconstrucciones inmensas, grandes en Puerto Plata, por lo que nosotros hemos estado abocados a vernos envueltos en cuantas construcciones pudieron haberse hecho aquí, que nos ha permitido incluso lograr revolucionar ciertas situaciones que estaban en atraso. Nosotros queremos hoy, indudablemente, como un día prácticamente de los ayuntamientos, a pesar de que estamos celebrando una gesta, recordarle a los regidores y recordarle a todo el pueblo y recordarle realmente a todo el que coparticipe en el desarrollo de Puerto Plata una regla de oro. Y diríamos, menciono a José Francisco Peña Gómez, que fue un gran legado de República Dominicana, que fue un gran revolucionario. Y les digo que en un momento determinado hizo un aporte político sin dimensión, un aporte político que en algunas ocasiones nos llevó hasta muerte, y él pudo salvar en esa situación cuando determinó la regla de oro. Nosotros queremos, porque realmente se le ha apoyado a todos los partidos políticos, a todas las instituciones políticas en un momento determinado, se han apoyado y se han aprovechado de esa regla. Hoy, nosotros queremos, por contribución a Puerto Plata, que sea respetada. Que sea respetada para que Puerto Plata continúe brillando, para que un ayuntamiento pueda continuar realizando las obras y un ayuntamiento no tenga escollo ni tropiezo para continuar realmente ayudando a Puerto Plata. Eso nos interesa. Eso nos interesa, que hoy Puerto Plata brille en todos los aspectos. Eso quiero de ustedes, regidores, porque hay que contribuir con nuestro pueblo. Por otra parte, que apenas he mencionado a Gregorio Luperón, quiero decirle que sí, hay un proyecto que indudablemente lo tenemos cerca por ahí con una diputada, que ya saben, es mi hija. A la mesa le hace falta una pata y tenemos que ponerla. Y todos los puertoplateños tenemos que contribuir con esto. Se le está haciendo a la nación, a sus revoluciones, a sus momentos políticos del pasado,
un ADN histórico para buscar la complicidad paternal de esta patria junto a Juan Pablo Duarte, a Mella y a Sánchez. Ese es el próximo padre de la patria, el general Gregorio Luperón. Muchas gracias.